Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan pasado una buena noche y estén preparados para una nueva clase hoy día en matemáticas. Ya ven ahí que tengo algunos ejercicios escritos y voy a partir por contarles que hoy vamos a retomar el tema de los números. Ya hace dos clases atrás habíamos trabajado con los números hasta el 500. Hoy día vamos a volver a tomar los números. Vamos a retroceder un poquito y trabajar hasta el 100 por hoy, pero en las clases siguientes ya vamos a ir ampliando nuestro ámbito hasta llegar nuevamente al 500, ¿ya? El objetivo de nuestra clase hoy día es que ustedes puedan contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás con los números hoy día hasta el 100, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a utilizar las guías que te mandé el viernes que recién pasó a casa. Así que pon atención, voy a hacer unas pequeñas pausas para ir cambiándome de pizarra y que puedas observar cómo realizar este conteo. Por supuesto, como vamos a partir con los números hasta el 100, debería resultarte un poco más fácil porque tú ya manejas bastante este ámbito numérico y vas a poder aprender cómo hacerlo y ya después con los otros números te va a resultar mucho más simple cuando estemos trabajando ya con las centenas. Así que pongamos atención a los primeros ejercicios. Bien, niños, hoy día para nuestra clase vamos a utilizar la tabla de 100 que ustedes ya han confeccionado. De todas maneras, esto va a estar también en la guía a la que van a trabajar. En una esquinita viene la tabla de los números del 1 al 100. Si nosotros primero contáramos todos estos números hacia adelante, del 1 hasta el 100, nos damos cuenta que al contar vamos avanzando, ¿verdad? Y vamos avanzando de 1 en 1. Voy agregando uno cada vez que cuento. Si lo hago continuamente hasta llegar a 100. Y ahora vamos a revisar algunos ejemplos de otros tipos de conteo donde estoy contando de forma variada. Primero voy a mostrarles el ejemplo con estos números que tengo anotado aquí y lo que voy a hacer es marcarlos dentro de esta tabla. Atención, tengo el número 38, el número 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24. Si observamos, hemos marcado números desde el 38 hasta llegar al 24. ¿Qué he hecho? ¿He avanzado o retrocedido? Exacto. Lo que hice fue ir contando hacia atrás. Y si nos damos cuenta, estos números están quedando como alineados en la misma columna. Esto es porque partí en el número 38 y fui retrocediendo la misma cantidad cada vez. Por eso cuando vuelvo a caer aquí, coinciden. Coinciden en la unidad. 38, 28. 36, 26. 34, 24. Pregunto ahora, ¿cuánto es lo que estoy retrocediendo? Ya sé que lo estoy haciendo hacia atrás, pero ¿cada cuánto? Si cuento aquí, estoy retrocediendo 1, 2. Es decir, estoy cada 2 contando un número. Estoy contando de 2 en 2 hacia atrás. Aquí va 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Ok? Esto es disminución. Los números van disminuyendo. Y cada vez que voy haciendo la disminución, en este caso de 2 en 2, estoy acercándome al 1. Si quisiera buscar el número que viene ahora, ¿qué debería hacer? Exactamente, debería retroceder dos números más, 1 y 2. Conté hacia atrás dos números y llegué al número 22. Correcto. Bien, vamos con otro ejemplo. Bien, niños, vamos ahora con la siguiente lista de números. Lo primero que haré es identificarlos en mi tabla. Voy a ir desde el 61, que está aquí. Luego 63, 65,
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 y 82. Ok. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué he hecho para obtener cada número? ¿Estoy avanzando o estoy retrocediendo en esta oportunidad? Estoy avanzando, ¿verdad? Comencé en el 61 y empecé a avanzar hasta el 82, acercándome más al 100. En el ejemplo anterior, vimos que nos estábamos acercando más al 1. Retrocediendo. Aquí estamos avanzando hacia el 100. Muy bien. ¿Y cuál es el patrón que se está dando en cada secuencia? ¿Cómo es que puedo darme cuenta? ¿Puedo contar? Veamos. ¿Cuánto hay entre un número marcado y el otro? Del 61, 1, 2, para llegar al 63. Esto quiere decir que estoy avanzando 2. Si me fijo, 63, 1, 2 al 65, 2 más. Estoy avanzando de 2 en 2. ¿Ok? Ese es mi patrón. Vamos a revisar entonces cómo es que sigue. Ya sabemos que hay 2 hacia adelante. 1, 2, 67. 1, 2, 69. Voy a seguir por abajo. 1, 2, aquí, perdón, me salté este. 1, 2, 71. 1, 2, 73. 1, 2, 75. 1, 2, 77. 1, 2, 79. 1, 2, 81. ¡Oh! 1. ¿Qué pasó aquí? ¿Se cumple la regla de esta secuencia? Recuerden que es contar de 2 en 2. ¿Cuánto conté de 81 a 82? Conté solo 1. Por lo tanto, mi secuencia no está correcta y ese número no corresponde a esta secuencia porque no es parte del 2 en 2. ¿Cuál sería el número que debo marcar? Vamos contando. 1 y 2. El número correcto en esta secuencia es 83. Una forma de identificar una secuencia también, si es que está correcto o hay algún número, como el 82 en este caso, que no corresponde, es observando la unidad. Si nos fijamos, lo voy a hacer en los números de arriba, las unidades están ordenadas. Fíjense, tengo 1, 3, 5, 7, 9. Y repito, 1, 3, 5, 7, 9. Y sigo, 1, pero este no corresponde y ya sabíamos que es 83. ¿Ok? Esa es otra forma de aprender a revisar una secuencia de conteo de 2 en 2 o con otra secuencia como puede ser 5 en 5, 10 en 10. Bien, aquí nos dimos cuenta entonces que este número no pertenecía a la secuencia. Ok, vamos con un siguiente ejemplo. Atención. Vamos ahora con la secuencia que aparece a continuación. Como ya lo saben, lo primero que hacemos es identificar cada uno de los números en la tabla. Vamos en orden. Parte en el 95, 90, 85, 80, 75, 71, 65, 60, 55. Si se fijan, hemos marcado una columna de números terminados en 5, ¿verdad? Y otra casi completa terminada en 0. ¿Cuánto estoy contando en cada tramo? Vamos viendo. En primer lugar, recordemos que partimos del 95 hasta llegar al 55.
En vez de acercarnos al 100, nos fuimos acercando al 1. Y eso nos indica que fuimos disminuyendo, fuimos en reversa, hacia atrás. Y en esta situación, cuando voy hacia atrás, yo recuerdo que estoy restando. Cuando voy hacia adelante, recuerdo que voy sumando. Pero este no es el caso. ¿Cuánto fuimos restando? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. En esta secuencia, el conteo lo estoy haciendo de 5 en 5 hacia atrás. O sea, cada vez que me voy a mover de un número a otro, lo voy a hacer restando 5. Fijémonos en la secuencia que sigue. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Se sigue manteniendo la secuencia. Pero, miren ahora. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó aquí? El número 71 no corresponde a esta secuencia. Para empezar, contamos 1, 2, 3, 4 hacia atrás. Y además, podemos observar, como lo hicimos en el ejemplo anterior, que la unidad del 71 no corresponde a los que hemos estado usando, que era 5, 0, 5, 0, 5, 1. ¿Cuál sería el número que tendríamos que colocar en vez del 71? Revisemos. 1, 2, 3, 4, 5. Debiéramos haber puesto el 70 en vez del 71. Aquí nos volvemos a dar cuenta que podemos hacer el conteo, pero también tenemos que poner atención en la cantidad de números que me voy a saltar. Ya descubrí tres patrones de conteo, de menos 2, más 2, y ahora trabajamos menos 5. Dijimos que cuando es menos 2, estamos, o menos 5, nos estamos desplazando hacia atrás, acercándonos al 1. Y cuando vamos sumando, como en este caso, más 2, nos estamos adelantando y avanzando hacia el 100. ¿Habrás comprendido, verdad? Sí, yo sé que sí. Vamos por un último ejemplo. Bien, espero que ahora puedas hacer esta secuencia sin necesidad realmente de la tabla, aunque también la puedes usar. Esto es un ejercicio que después vas a tener que replicar en la guía que te voy a mostrar. ¿Ya? Vamos a identificar entonces qué es lo que tenemos que hacer en esta primera secuencia. Revisemos los números. Tengo 15, 25, 35, 45. ¿Cada cuánto estoy contando aquí? Contemos, podemos hacerlo así. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Avancé. ¿O retrocedí? Avancé, ¿verdad? Estoy entre este número y este agregando, porque avancé, me estoy acercando, si se fijan, al 100, 10 unidades. Me puedo fijar aquí en la decena. Ya sé que es 10, por lo tanto, cada secuencia tiene que tener 10. Más 10, más 10, y ahora más 10. ¿Cuánto tendré que poner ahora? 45 más 10. Basta con que yo avance aquí, en mi decena. Si se fijan, fui avanzando 1, 2, 3, 4. Si le sumo 10, ¿cuánto es? Exacto, 55. Y si ahora sumo 10 más, ¿cuánto tendré? 10 más. Exactamente, 65. ¡Excelente! Vamos con el siguiente ejemplo. Miren aquí, 60, 55, 50, 45. ¿Estos números están aumentando o disminuyendo? Exactamente, están disminuyendo, se están haciendo cada vez más chicos.
y me estoy acercando cada vez al 1. Y ya dijimos que cuando eso sucede es porque estoy restando. Me quedó un poco feo esto. Ahí. ¿Cuánto es lo que estoy restando entre este y este? Veamos, 60, voy a contar hacia atrás. 60, 60, 59, 58, 57, 56, 55. Resté 5. Entonces, este patrón o esta secuencia va de 5 en 5 hacia atrás. Si hago esto repetidas veces, voy descubriendo. Yo me puedo poner en mi tabla y retroceder desde el 45, 5. Retrocedamos. 45, 44, 43, 42, 41, 40. Muy bien. Fíjense, ¿qué está pasando con la unidad? 0, 5, 0, 5. 0, ahora ya sé que me toca 5. Y como estoy retrocediendo, voy cambiando. ¿Ok? Esta es mi patrón hacia atrás de 5 en 5. Vamos con el último. Tengo 22, 20, 18, 16. ¿Qué me corresponde ahora? Exactamente. Estoy disminuyendo entre un número y otro. ¿Pero cuánto? Si estoy en el 22 y llego al 20, 22, 21, 20. Retrocedí 2 números. Por lo tanto, mi secuencia, si es retroceder, son 2. Menos 2. Menos 2 cada vez. Menos 2. Y ahora, 16 menos 2. ¿Sí, cuánto está atrás? ¿Cuánto es? Muy bien, 14. Y ahora, menos 2. Excelente, 12. Bien, estamos aprendiendo a contar. De 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás. Cuando contamos hacia adelante, sabemos que estamos aumentando, sumando, y los números se van haciendo cada vez más grandes. Y, esto es hacia adelante, y si nos ponemos hacia atrás, sabemos que al retroceder estamos restando, y los números cada vez se van haciendo más pequeños. Excelente, entonces, ya sabemos que para contar hacia adelante sumamos, y para contar hacia atrás, restamos. Depende de la secuencia, 5-5, 10-10 o de 2-2, hacia adelante, hacia atrás. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer tú hoy día? Vas a completar la siguiente guía, que trae ejercicios como estos, donde tendrás, como te decía, la tabla de 100, aquí. Vamos a hacer las tres primeras páginas, la 10, la 11 y la 12. La otra la vamos a empezar a completar la próxima semana. Aquí vamos a contar hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante en 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10. Van a completar las secuencias, tienen que descubrir cuál es el patrón. Y aquí también van a completar las secuencias, hay números escondidos entre medio. Siempre pueden usar la tabla. Y acá hay algunos números que no corresponden a la secuencia, como lo pudimos ver en la clase pasada. Perdón, en el ejercicio anterior. Y por último aquí, nuevamente completamos la secuencia. ¿Ok? Ese es nuestro trabajo de hoy. Espero que hayan podido comprender. En el WhatsApp voy a mandar el objetivo de la clase para que lo puedan escribir en sus cuadernos. Que estén muy bien. Y cualquier consulta o duda, nos pueden consultar a través del WhatsApp a mí o a tía Camila. Que estén muy bien, besitos. ¡Chao!